Vamos a empezar esta clase sobre Purim. Primero, el que quiera hablar tiene que abrir el micrófono para que podamos escuchar, pero por lo general está cerrado para que no nos molestamos unos con los otros, ¿ok? Primero, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Sí. Okay. Vamos a hablar el enfoque histórico de Purim para ubicarnos cronológicamente dónde estamos. En el año 586, antes de la era cristiana, fue el primer exilio del pueblo de Israel. El reino, el imperio babilónico conquistó Jerusalén, conquistó toda la zona, incluido Egipto, y exilió en tres olas distintas, o dos o tres horas distintas, depende de qué situación, a todo el pueblo de Israel. No quedó nadie, ningún israelita acá. ¿Entendido? Ahora, bueno, después, ahora la veo. Ok. Bueno, después de 52 años, Ciro, el rey de los persas, que es el que unió a todas las tribus persas, conquistó Babel, la capital de Babilonia, y automáticamente conquistó todo el imperio babilónico, que cayó como fruto en sus manos, y el ejército babilónico no pudo enfrentar con la cantidad enorme y la inteligencia táctica y estratégica de él. Y justo con el profeta dijo de que 70 años, dentro de 70 años, el imperio babilónico iba a caer. Y justo 70 años después de esta profecía, el imperio babilónico cayó. Al caer el imperio babilónico, según lo que está escrito en Tanaj, en la Biblia, en dos partes, en el final del libro de los Reyes y al final de las Crónicas, dice de que Ciro el rey estuvo una especie de visión divina en el cual Dios le ordena mandar al pueblo de Judea a Judea a construir un templo en Jerusalén, el templo de Jerusalén. Esta, no es que nosotros necesitamos una prueba arqueológica de lo que está escrito en la Biblia, pero con todo eso se encontró la astilla. La astilla es una especie de monumento en el cual está escrito varias cosas que pasan con reyes y demás. Se encontró en Perezópolis, en las ruinas de Perezópolis, la astilla real, en el cual está escrito específicamente que el rey Ciro, en hebreo se llama Koresh, también en persa, ordenó al pueblo de Israel le permitió al pueblo de Israel a volver a Judea y construir el templo en Jerusalén. La gran mayoría del pueblo de Israel fue exterminado en el exilio y demás. Empezaron a llegar olas de judíos que volvieron a la parte de Judea, especialmente la tribu de Yehudá. Hubo, vamos a decir, dos grandes olas. La segunda ola, la más importante, es la ola que subió con el escrita Ezra. Más o menos eran 42.000 personas, según lo que está escrito en el libro de Ezra. Y empezaron a construir las ciudades que estaban destruidas, y empezaron a construir el templo en Jerusalén. ¿Qué pasó durante esos 52 años en el cual no había israelitas en Judea, en toda la tierra de Israel, específicamente en Judea? Lo que pasó es que varias... Antes quiero explicar algo. El reino, el imperio babilónico, no nada más conquistó lugares, sino demolió el eje político y cultural de los pueblos conquistados. Es decir, al conquistar un lugar, ellos como licuaban toda la ideología y los fundamentos de cada pueblo.
Por eso después de que pasaron, después de que conquistó el reino babilónico, todos los pueblos de la zona fueron exterminados de manera cultural, no física, cultural, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los arameos y demás, es como que dejaron de existir como pueblos. Había gente particular que era de ascendencia de Moab o ascendencia de acá, de allá, pero no eran pueblos, eran más bien familias. Ahora, volvemos a decir, en esos 52 años, en el cual Dios, discúlpeme, en el cual el pueblo de Israel estaba en Babilonia, lo que quedó del pueblo de Israel, de Babilonia, vivían, en la tierra de Israel fue habitada por tribus, familias, gente de descendencia de varios pueblos que vivían en esta zona. Cuando los judíos de Judea empezaron a volver a Judea por orden real, las tribus no lo aceptaron también, pero no podían hacer nada porque era una orden real del rey de Persia. Lo que pasó es que es decir, después de Ciro, el que reinó fue el hijo que se llamaba Cambuzi. Después de Cambuzi vino un rey que se llamaba Darío el primero. Dariabes Arishon, Darío el primero. Cuando Darío el primero reinaba en Persia, para que tengan una idea, Persia es un reino enorme. Vamos hablando desde Egipto, el sur de Egipto, hasta la época de Darío el primero, estamos hablando de Líbano, Siria, Turquía, Israel, Jordania, Irak, Irán. Un imperio enorme. Con todo eso, en el tiempo en el que reinaba Darío el primero, las tribus y las familias y los habitantes que vivían en Judea, no judíos, convencieron al rey de que no conviene dejar a los judíos que vuelvan a retornar a la tierra de Israel y construir el templo y demás, y especialmente no construir la muralla de Jerusalén, porque le decían de que es como que iban a rebelarse. Al tener una muralla pueden llegar a rebelarse contra el imperio persa. Que es una estupidez. Porque aunque tenga una ciudad con una muralla, el imperio persa la demuele en un día, 24 horas. Como sea, Darío el primero ordenó parar todas las obras de la construcción del templo y todas las obras de construir en Jerusalén. Ok. Ahora estamos hablando del rey de que aparece como rey de Babilón, de Persia en esa época. Ese rey en los textos de la Biblia se llama Ahasverosh. Según hay una discusión entre los historiadores, se piensa de que es el rey que se llama Xerqués. Xerqués era el rey que intentó conquistar Grecia dos veces y las dos veces perdió. Las dos veces perdió. Primero fue en el paso de las Termópilas y demás, todo el asunto de los 300 espartanos, conocido por la película, ¿no? Y después está lo que se llama la batalla naval de Salamis, en la cual perdió toda la flota persa, que era una flota enorme, y la perdió toda. Dejó de conquistar Persia, pero con todo el reino de Persia era un reino enorme. Estamos hablando desde Etiopía hasta India. O sea, eran 127 provincias. Bueno, ese rey, Ahasverosh, está escrito en lo que se llama Megilat Esther. Megilat Esther viene a ver el libro en el cual cuenta todo el asunto que pasó en Purim. ¿Están escuchando? ¿Se escucha o no? Sí, señor. Bueno, ¿quién es esa nena? Es un niño, Rab. Se llama Joshua. Es mi hijo. Ah, bueno. ¿De dónde es usted? De aquí de Colombia, Rab. Mi esposo Leonardo y yo hemos estado tratando de participar. Aquí estoy también con mi esposo. Hola, buenas tardes. Bueno, el rey este Ahasverosh, después de 3 años
este reinado. Él se asentó en su pueblo, en su lugar, y decidió hacer un enorme banquete de como 6 meses. ¿Cómo me puedo estar haciendo un banquete 6 meses? No tengo la menor idea, pero no entiendo. Se la pasaron comiendo y después hizo una especie de banquete de 7 días a los ciudadanos de la ciudad capital de él. Él tenía 2 capitales, una se llamaba Susán y otra se llamaba Asmata, que era la capital de Ciro, donde está hoy en día la tumba de Ciro. En Susán, él invitó a toda la gente a comer en su banquete. Y también los judíos estaban invitados. Después de ese banquete, él empezó a elevar de manera de puesto y respeto y poder a uno de los concejales de ellos, uno de los consejeros de él, que se llamaba Amán. Amán, el hijo de Amedata, pero dice la palabra, una palabra muy importante, Ha-Agagi. Ha-Agagi de Agag. ¿Quién es Agag? Agag es el último rey de la tribu de Amalek, que fue la antítesa del pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y tenemos una orden de exterminarlos. ¿Ok? Es el pueblo que viene siempre a molestar al pueblo de Israel. En la salida de Egipto, cuando todos tenían miedo después de que el Dios partió el Mar Rojo y dio todo el ejército de Egipto, vinieron los amalequitas a pelear con nosotros. ¿Dónde los amalequitas vivían? En el sur de Israel. ¿Dónde fue el milagro de la partida del Mar Rojo? 180 o 200 kilómetros más al sur. ¿Para qué vinieron? ¿Quién los llamó? ¿Alguien se ocupó de ellos? ¿Alguien lo amenazó? ¿No? ¿Para qué vinieron? Molestar. Es decir, es un pueblo que la intención de ellos es molestar y tratar de complicar al pueblo de Israel para que no cumpla con su misión. ¿Okay? Por eso vinieron, aunque no tenían nada que ver con nosotros. No le hicimos nada, nunca pasamos por su lado. No importa, venía a molestar. Como sea, este rey decidió en el último día traer a la reina. Sí, la reina también es una fiesta para todas las señoras, las aristocráticas y demás. Quiso traer a la reina para mostrarle a todos qué reina hermosa tenía. La reina no se rebeló, y si no quería venir. Al no querer venir, el rey, por consejo de sus consejeros, decidió matarla. Y bueno, se quedó ahí sin ninguna mujer. Sin ninguna mujer no significa que no tenía relaciones sexuales. Quédense tranquilos. Entonces, después de que quedó medio viudo, sin ninguna reina que pueda llegar a estar con él, no solo estar con él, sino tener el respeto de una reina. Él no quería una simple mujer, quería una persona de calidad. Es decir, esta reina, está escrito en nuestros sabios, que era la nieta del rey de Babilonia. La nieta de Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. Como sea, los
Mujeres, decidió casar, que Esther era la más apta para él y se casó con ella. Después de casarse con ella, el rey empezó, como dijimos, a elevar y a poner en un gran puesto a un tal Amán, que parece que tenía, los sabios dicen, y también el nombre como que está señalando de que es descendiente del pueblo de Amalek. Él se hizo como una especie de mano derecha del rey, hasta tanto de que el rey como que no reinaba. Es como que en Rusia estaba el zar y estaba Rasputín, que es el que dominaba al rey. Ahora, este Amán hizo una especie de, convenció al rey de que dé una orden real de que cada persona que lo ve al pasar tiene que arrodillarse frente a Amán, como una especie de respeto. Y el rey así lo ordenó. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él salía del palacio, todos se arrodillaban. Ahora, es increíble. Las ruinas del palacio de Ahasverosh en la ciudad de Shushan fueron encontradas. Están totalmente investigadas y todo. El que escribió la Megilá se ve de que escribió conociendo el palacio. Porque está todo totalmente exacto según las ruinas del palacio. Totalmente exacto. Como sea, al salir, Mordejai decidió que él no se va a arrodillar. No va a tener ningún respeto. Si no, no se va a mover. Cuando él pasa, ni lo ve ni lo saluda. Amán se puso muy nervioso y tenía mucho odio entonces a Mordejai. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Antes fue un asunto de una especie de... Hay dos soldados del rey que querían matar al rey, y Mordejai lo escuchó y le dijo a Esther que le diga al rey, y así le salvó el pellejo al rey. Lo que pasó es que, como volvemos, Mordejai no se arrodilló, Amán se puso nervioso varias veces, entonces le dijo al rey, convenció al rey de matar a todos los judíos. No le dijo al rey de que era porque Mordejai, que era judío, no se arrodillaba, no. Dijo, hay un pueblo que no hace nada, no trabaja, no, es una especie dio como razones antisemitas, totalmente antisemitas. Por lo cual le convenía al rey matar al pueblo de Israel. Es decir, no es que matar al pueblo de Israel, no. Impunizar al que mata al pueblo de Israel en un día. Es decir, dar un decreto, espera un segundo. Manuel, ¿tú perdiste el sonido? Ya volví, lo llevo a la forma. Ah, ok. Bueno. Comienza el rey con una especie de argumentos antisemitas de que lo mejor sería sacarse de encima a este pueblo, que no sirve para nada. Por lo general, un rey, especialmente el reino persa, que era súper, súper, no nada más moderno, era muy adelantado para la época. Es solamente una especie de estupidez matar a un pueblo. Y dejar que lo maten a un pueblo. Es decir, la orden decía de que en un día, el que quería podía matar a cualquier judío sin tener ninguna pena. Es decir, sin llegar a juicio, sin perder nada, nadie iba a hacer nada. Es una especie de autorización de impunidad al que mate judíos en un día, tal día en tal año. Viene a ser el día 14 de Adar. El 14 de Adar. El mes de Adar. Bueno, el rey dio la orden. No nada más dio la orden, sino sacó su anillo real para que él firme la orden. El anillo real es una costumbre persa de que el rey únicamente tiene una especie de anillo con un símbolo, que de ahí, en ese símbolo se firman con tinta todos los decretos reales. Al pasar el anillo es como que le está pasando el reinado, de cierta manera.
al sacar ese decreto, Mordejai se conmovió y lloró y gritó y pataleó y demás, y entendió que ahora en qué situación dramática están. Le pidió a Esther que le pida al rey de anular el decreto. Esther pidió que ayune en 3 días, y al tercer día se presentó frente al rey y le pidió que venga a un banquete. Pero no solo el rey, sino únicamente también Amán. El rey no pensó por qué Amán, pero luego llegó el banquete, y un banquete muy fastuoso y demás, bueno, y tomaban vino y demás. Entonces en el banquete le pregunta al rey a Esther, ¿qué te puedo dar? ¿Qué tú necesitas para que este banquete? ¿Qué es lo que pides? Entonces Esther dijo, yo pido que vengan mañana otra vez el rey y Amán. Bueno, en esa noche, en la mitad de la noche, se levantó el rey, así como se despabiló y no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Hay un comentarista que dice que no podía dormir porque no entendía por qué Amán tenía que estar metido en la mitad de una cena conyugal de un esposo con una esposa. Parecía medio raro. ¿Qué es lo que pasó en esa noche? Al salir del primer banquete, Amán pasó al lado del palacio y Mordejai estaba sentado ahí y no se movió. Eso lo puso más nervioso. Al llegar a su casa comentó el asunto del banquete, el fastuoso banquete y todo el respeto que le deben y cómo se siente como que es la mano derecha del rey. Y tan importante que es tan importante que hasta en la cena conyugal de la esposa con la esposa real, el rey y la reina está sentado con ellos en la misma mesa, es algo totalmente emocionado y demás. Pero cuando él dijo la verdad, lo que más me pone nervioso es este Mordejai degenerado que no se arrodilla. Bueno, le dijeron la esposa y los demás los consejeros de la familia que haga una horca de 25 metros de altura. ¿Para qué 25 metros de altura? Para que toda la ciudad lo vean. Y vayan al rey y le pidan de que como Mordejai no se arrodilló, que lo cuelguen. Él salió a pedir, hizo esa especie de horca, hizo maderas altas, una especie de horca con él y todo. Y fue a pedir al rey para colgar a Mordejai. Lo que pasó es que en esa noche el rey, como dijimos, se despabiló. Y dijo, yo quiero ver las crónicas, a ver qué. Quiero ver las crónicas, que me lean las crónicas. Entonces empezaron a leer qué es lo que pasó, de que empezó a reinar, qué guerra hizo, qué. Todo lo que pasó. Y ahí encontró de que un tal Mordejai, que es uno de los que están en la corte real, le salvó el pellejo. Entonces dijo el rey, ¿qué premio recibió Mordejai por lo que me salvó? Dijeron, nada, no recibió nada. ¿No recibió nada? Ok. Justo en ese minuto llega Amán para pedirle que lo cuelguen, ¿a quién? A Mordejai. Entonces el rey le dice, mira, el rey ya tenía un poco de dudas sobre el asunto de la fidelidad de Amán y también de la fidelidad de su esposa, porque ¿para qué lo invita Amán? Se sentía medio desubicado, especialmente cuando un rey de un imperio así enorme le esconden algo, le parece medio raro. Entonces le pregunta a Amán, ¿usted qué piensa, señor Amán? ¿Qué es lo que el premio que usted le daría a una persona que salvó al rey? Entonces Amán pensaba de que el rey le quiere dar a él el premio, porque él es el ministro más importante, la mano derecha. Entonces dijo, bueno, se toma un caballo en el cual el rey monta en ese caballo y se le pone una vestimenta real que el rey usó y se le pone un ¿cómo se dice? Una corona. Se lo va pasando por la ciudad diciendo, así se le hace a una persona que el rey lo quiere. Ok, si propagandar el asunto de la salvación a través de esa persona. El rey se dio cuenta de que Amán pensaba que era él, por eso le dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú dices ahora en el caballo y todo este asunto con Mordejai. Da a buscarlo y ponerlo sobre el caballo y hacerle toda la vuelta con el vestimenta real y la corona. ¿Se imagina lo que pensó Amán? De pedirle a Mordejai que le suba al caballo y tú vestirlo y demás. En ese momento, era Epi, cuando terminó de hacer toda esa vuelta por la ciudad, diciendo todo el mundo así, hacia el rey, a los que
lo ayudan y demás, y los que apoyan. Ni bien llegó a su casa totalmente deprimido, que lo vienen a buscar para llevarlo al banquete. Llegó al banquete y a ver le pregunta a Esther, ¿qué es lo que tú pides? Ya me dijiste que me vas a decir hoy. ¿Qué es lo que tú pides? Entonces, Esther ya se dio cuenta de que hay una especie de señal divina. Ayunamos 3 días. Rezamos, todo el pueblo de Israel reza. Y demás. Todos conmovidos por el decreto total de exterminio. Y bueno, ella quería ver una especie de señal divina de que Dios escuchó nuestros rezos. Al saber de que Amán tuvo que dar la vuelta como lo dejé por toda la ciudad, él dijo, bueno, quiere decir, ahora Dios está señalando de que hoy es el día. Entonces ella le dijo a Amán, él le dijo al rey, de que hay un degenerado que quiere exterminar a todo mi pueblo. Y ahí ella decidió decir de que ella sí era judía. El rey dijo, ¿quién puede ser? Dijo, este degenerado que está acá. El rey salió todo conmovido a una especie de jardín. Entre tanto, la reina se sentó en una especie de... Ellos comían, los persas como los romanos, en una especie de cama. Comían medio acostados. Entonces Amán se dio cuenta de que iban a cortar el cogote. Entonces le pidió a Esther que perdón, y le quería pedir que le pedía que le haga un favor de salvar el pellejo. Lo que pasó es que Amán, justo entra al rey, y lo ve a Amán como que cayéndose encima del lugar donde estaba apoyada Esther. Él pensó de que quería, como que quería tener una especie de contacto íntimo con Esther. Entonces dijo, bueno, mátenlo. Lo mataron a él. Y el rey no anuló el decreto de exterminio, sino dio permiso al pueblo de Israel de exterminar a los que vienen de exterminarlos, es decir, de defenderse. Para llegar a eso, la reina tuvo que arrodillarse frente al rey y pedirle y suplicarle y llorarle y demás. Pero al final salió. Y se pudieron defender y pudieron matar a todos sus enemigos y demás. Por eso se festeja el día del pueblo. Ahora, después de todo este prólogo, la pregunta que se tiene que preguntar es, ¿todo este lío empezó por qué? Porque el señor Mordejai no se arrodilló. Ahora, ¿qué le molestaba arrodillarse? ¿Está prohibido arrodillarse? ¿Ustedes qué piensan? Rap, según tengo entendido, hay 3 cosas por las que un judío debe entregar la vida antes de hacerla, que es asesinato, idolatría y adulterio. Entonces, está prohibido completamente... Relaciones sexuales prohibidas. Sí. Está completamente prohibido, pues, en ese caso, el que se hubiera rodeado ante una persona que no es Hashem, no merece ese tipo de ¿cómo será? De honor. Entonces, tengo entendido eso. Y no, parece que estás un poco mal informado. No hay ningún problema arrodillarse a una persona. Es decir, cuando uno no se arrodilla por trabajo, por divinidad, el arrodillado es una especie de respeto al prójimo. Está escrito en la Biblia decenas de veces que este se arrodilló frente a este se arrodilló frente al otro, y no por pensar que el otro es un dios, sino una especie de exteriorización del respeto que le deben. Contra Esaú y los hijos y los hermanos, todo. Abraham mismo. Uh-huh. Ahora, nuestros sabios, nuestros rabinos, es decir, los comentaristas y demás, explican de que hay 5 explicaciones distintas por qué Mordejai no se arrodilló. Primera explicación. Dicen nuestros sabios de que Mordejai no se arrodilló a Amán porque Amán se hizo Dios. Se autonombró Dios. Ahora hay que entender qué es lo que quieren decir nuestros sabios.
¿Él se autonombró Dios públicamente? ¿Ustedes se piensan de que una persona puede seguir vivo si frente al rey de Persia le dice, bueno, señor rey, le quiero decir de que yo soy Dios? Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hermano de Dios. Yo soy un diosito. Un diosito muy chiquitito, pero diosito. El rey lo mata. En el momento lo mata. ¿Por qué? Porque no existe, especialmente en la cultura persa, que es una cultura mucho más desadelantada que la cultura de Egipto. En Egipto el único que podía ser Dios era la familia real. Él no es de la familia real. Tenía en Egipto iba a funcionar. Más en Persia. Entonces, según esa explicación de nuestros sabios, ¿quién es el que sabía que él pensaba que era una especie de Dios? Hay que entender que una persona piensa que es Dios o que es una especie de enviado divino y demás, tiene un contacto con Dios y demás, es una locura muy popular. Es decir, si Luis XVI pensó de que era una especie de rey divino, es un loco de la guerra, pero así él pensaba, en serio, y así muchos más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es entonces el que sabía, el que se nombró Dios? Amán. ¿Lo exteriorizó? ¿Lo dijo a alguien? No. Entonces, ¿cómo Mordejai sabe? Dice nuestro sabio, sabe porque tenía profecía. Es decir, Mordejai sabe lo que pasa dentro de el alma y dentro del corazón y del pensamiento de Amán. Él no se arrodilló a él porque, la primera explicación es, porque él sabía de que él se autoconsideraba como Dios. Entonces no me puedo arrodillar a una persona que se autoconsidera a Dios. No porque es loco, es porque está prohibido. Me puedo arrodillar a una persona que se considera persona. Una persona que se considera súper inteligente, súper hermoso, súper valiente, súper estúpido, súper. Pero en una persona que se considera Dios. Esa es la primera explicación. Entonces, según esa explicación, Mordejai, ¿quién era? Una especie de profeta. Es más, nuestros sabios, hay parte de estos sabios que dijeron de que el último profeta de la Biblia, que se llama Malachi, es Mordejai. Esa es la primera explicación. Segunda explicación. Dijeron nuestros sabios también en el tomo de Megilá, el tomo del Talmud, del Talmud babilónico de Megilá, que Amán se colgaba como estatuitas de idolatría. Entonces Mordejai no se podía arrodillar. ¿Por qué no se podía arrodillar? Porque al arrodillarse, él como que se estaba arrodillando no a Amán, sino a las pequeños símbolos de idolatría que tenía él colgado. Y eso está prohibido según la ley. Es decir, quiere decir de que Mordejai, según esa explicación, no era profeta, pero sí que era una persona que sabía la ley. Una especie de rabino. ¿Ok? Es decir, de persona que sabe y le importa de la ley judía. Hasta tanto la ley judía es estricta que si a mí se me cae una moneda al lado de un templo de idolatría que incluye iglesias, no puedo agacharme para levantar la moneda. No puedo agacharme con mi faz frente al templo. Tengo que darme vuelta y como dar la espalda al templo. No puedo arrodillarme. Para que no se considere como que me estoy arrodillando un templo de idolatría, incluido una iglesia. Entonces, segunda explicación. Primera, como dijimos, Mordejai era un profeta. Segunda explicación, Mordejai que era un sabio de la Torah. Tercera explicación. Dijimos al principio de la clase de que la gente, los no judíos que vivían en Judea durante la época de los 52 años del exilio, convencieron al rey en anular el permiso de construir toda Judea y las ciudades de Judea y Jerusalén especial y el templo. Dijeron nuestros sabios en el Midrash de que las tribus y demás esas pusieron una especie de delegado que fue el que iba a convencer al rey. ¿Quién es ese delegado? Amán. Si Amán era un no judío que vivía en Judea y fue mandado por los no judíos para arruinar el proceso de
resurrección del segundo templo y demás. Dijeron nuestros sabios, es decir, Mordejá aparece dos veces en la Biblia. Primero aparece como uno de los más importantes consejeros del escriba Ezra, que vino a Israel, y después aparece en la Megilá en Persia. Dijeron nuestros sabios, el primero vino con Ezra. Y después tuvo que ir a Susán, al rey de Persia, a la capital de Persia, para ser el representante del pueblo judío, ¿frente a quién? Frente a Amán, es decir, los dos fueron juntos, uno fue representante de los no judíos y otro fue representante del judío, del pueblo, de los habitantes judíos de Judea. Dicen nuestros amigos en el Midrash, de que cuando viajaron los dos, uno para decir que está en contra y otro para decir que está a favor, cada uno con una con algo distinto, Amán hizo una cuenta mal de comida y bebida y se quedó sin comida. Entonces le pidió a Mordejai que le dé, para que no se muera de hambre. Mordejai le podía dejar que se muera de hambre, pero no de él, si es un enemigo. Con todo le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué me pagas? Te pago, no me quiero que me pagues nada, quiero que te vendas a mí como esclavo. Y Amán tuvo que aceptar. Ahora, ¿dónde lo escribió el acta de que fue vendido como esclavo? En el zapato de Mordejai. Escribió, yo, Amán, en la verdad, también vendí como esclavo en tal y tal día al señor Mordejai. Según esa explicación, Mordejai no se arrodilló porque nunca vimos en la vida que un dueño se arrodille al esclavo. Quiere decir que, según esa explicación, ¿quién era Mordejai? Mordejai era una especie de delegado sionista del pueblo judío de Judea. Es decir, la primera explicación es que era un profeta, la segunda es que era una especie de sabio de la Torah. La tercera es que es un delegado de los judíos que subieron, volvieron a retornar a la tierra de Israel, es una especie de sionista. ¿Okay? Cuarta explicación. La cuarta explicación la escribió un rabino que se llama el Rabbi Eliezer Ashkenazi, que era un rabino muy importante en la ciudad de Izmir, en Turquía, durante el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es un imperio muy grande. Era un imperio muy grande que ocupaba desde Marruecos hasta Irak y desde Bulgaria hasta Yemen. Enorme. Ineficaz como ellos solos. Totalmente corrupto. Pero imperio. Como sea, él explicó de que porque Mordejai no se arrodilló, porque hay una ley, según el Imperio Otomano, una ley que es sabida, en su época era sabida, en el cual dice así, de que cuando el sultán sale a la calle, el sultán pasa por la gente, al lado de los pueblos, todos se tienen que arrodillar, menos los judíos. ¿Por qué no se tienen que arrodillar los judíos? Es una especie de honor que le da el reino otomano a los judíos por haber sido el primer pueblo que se liberó. Es decir, el primer pueblo que se liberó de algún yugo es el pueblo judío que se rebeló del yugo en Egipto. Entonces, al salir de ese yugo, es como que tuvieron una especie de respeto de todos los pueblos. Entonces, el reino otomano declaró como ley no, que no se tienen que arrodillar. Quiere decir de que Mordejai, ¿quién es? Mordejai es una persona judía que vivía en la capital del imperio persa, no subió a Israel, no era sionista, no era sabio de la Torah, no era profeta. Ah, ¿por qué no se arrodilló? Porque es un judío orgulloso, que él dice, no, yo como judío estoy absento de cualquier orden, como yo soy el descendiente del primer pueblo que se salió a la libertad, no tengo por qué arrodillarme frente a nadie. Respeto a todos, pero no hace falta arrodillar. Buen día, buenas noches, sí, para arrodillarnos. Sea quien sea. ¿Ok?
¿Okay? Así explica el sabanismo. Esa es la cuarta. La quinta es algo que es difícil para mí decirlo, aunque está bien constante en los escritos de la Biblia. Y si no lo hubiera dicho un rabino hace como 500 años, se llamaba el Al-Sheikh, uno de los más grandes comentaristas de la Biblia, yo no lo decía ni me animaba a decirlo. Pero él dice de que Mordejai era judío, pero era totalmente asimilado. Totalmente asimilado a la cultura persa. ¿De dónde lo deduce? De muchas cosas. Primero, ¿cómo se llamaba? Mordejai. Mordejai, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Su nombre judío? No. Mordoj es el rey principal del panteón de idolatría de Babilonia. ¿Cómo se llamaba la sobrina, la huérfana? Adasá. Él le cambió el nombre. ¿A quién le cambió el nombre? A Esther. ¿Qué es Esther? Esther es la derivación del nombre de Ishtar, que es la diosa de la luna. Los judíos, cuando se hacen la circuncisión, en el octavo día, el padre da nombre al hijo. Ahora, es totalmente inconcebible que uno dé un nombre a un hijo de una idolatría, como un judío, que llama a su hijo Cristian Muhammad Buda. No puede ser. No. Inconcebible. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona esté dando vuelta en la calle y diga cómo se llama? Cristian Muhammad Buda. No. Y eso es lo que pasaba. Mordejai estaba andando en la calle. ¿Cómo se llama? Mordejai. Pero si Mordejai es un nombre de idolatría, pero no importa. Yo le dije a uno de los comentaristas, Mordejai era totalmente asimilado. Totalmente asimilado. ¿Hasta cuándo fue asimilado? Hasta que salió el decreto de matar a todos los judíos. Ahí dijo no. Y está totalmente señalado en la Megilá. ¿Por qué? Porque Mordejai se llama Mordejai hasta el acto de exterminio. Salió el acto de exterminio, ¿cómo se lo llama en la Megilá? Mordejai Hayehudi, el judío. Es decir, él dice, bueno, fui totalmente asimilado, pero ahora como descubrí de que asimilado o no asimilado, el antisemismo va a seguir, y nos van a querer matar aunque nos asimilamos o no nos asimilamos, entonces yo quiero ser judío. Quiero volver a ser judío, orgulloso de mi pasado y enfrentando mi futuro. Ahora, ¿quién fue Mordejai? ¿Quién fue Mordejai? Profeta, sabio de la Torah, sionista, judío orgulloso, asimilado. La verdad, no tengo la menor idea. La menor idea. Y tampoco me interesa. Pero, ¿qué es lo que la Megilá nos quiere y los comentaristas quieren decir? De que cuando uno es una persona que es un tipo totalmente judío, asimilado totalmente, si rasca un poco, ¿qué encuentra dentro? Un judío que es orgulloso de todo la profundidad de la cultura judía. Si rasca un poco más, va a encontrar a un judío sionista, que no importa, vive en la diáspora, pero no importa de la tierra de Israel, no importa del retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Aunque no es religioso, pero si rasca un poco más, rasca un sionista laico, ¿qué va a encontrar? Uno que sí, le interesa la ley judía, le importa la ley judía y la va a cumplir. Rasca un poco más, va a encontrar un profeta. Porque el pueblo de Israel para esto viene a ese mundo, para ser un pueblo de profetas y profetizar a todo el mundo, a toda la humanidad. Si rasca un poco el profeta, ¿qué va a encontrar? A Dios. Por eso la Megilá, la palabra Megilá, Magal, Megalé, es revelar. Yah es un nombre divino. El nombre más profundo de Dios es Yah. Megilá es como que está revelando a Dios. Es decir, Dios no aparece en ningún lado de la Megilá. No está el nombre de Dios en ningún lado. Y al no estar en ningún lado, ¿dónde está? En todos lados. Es decir, Dios está
en incógnito en toda la historia y en todo el movimiento y en toda situación. Dios maneja el mundo. Hay libre albedrío, hay castigo, hay premio, pero Dios paralelamente tiene una meta y esa meta se va a llegar. Bienaventurados sean los que ayudan a Dios a cumplir con esa meta. El pueblo de Amalek siempre, pero siempre, se acordó de meter la pata en el camino del pueblo de Israel, siempre cuando el pueblo de Israel va a pasar de un fase para el otro. Se libera. Cuando nos liberamos de Egipto y íbamos a conquistar la tierra de Canaán, vinieron los amalequín, los amalequitas, y empezaron a hacer problemas y hicieron una guerra en la mitad del desierto, aunque no teníamos nada que ver con ellos. En el segundo templo, por orden del real, volvemos a Judea, empezamos a construir. Vino el señor Amán a tratar de molestar cuanto más pueda. Y en el tercer templo, cuando empezamos a volver a la tierra de Israel hace 120 años, vino Hitler. Que Hitler no es otro que una malequita que nos odia por el solo hecho de ser judío. Porque, como decía Hitler, los judíos tienen todo el capital del mundo, pero por otro lado, nunca trabajan. Entonces es una especie de estupidez lógica. Si nunca trabajan y no son productores y no sale nada, entonces, ¿de dónde viene la plata? Pero no importa. Como sea, hay que odiarlos. Eso es Amalek. El odio básico y tratar de molestar siempre a la liberación del pueblo de Israel. Y Dios nos ayudó cuando salimos de Egipto. Y Dios nos ayudó con Amán. Y Dios nos ayudó con Hitler. Por eso nos vamos a redimir y a redimir a todo el mundo en estos días. Amén. ¿Escucharon? Sí, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Y habría otro maldito ahorita, por ejemplo, mirando ahorita que se está poniendo por medio con todo este tema del conflicto, digamos, le liberaron recursos para por el tema del acuerdo nuclear. No escuché bien su pregunta. Digamos que ahorita otro Amalek podría ser visto como, digamos, Irán, como los antiguos persas, ya que, digamos, ellos ahorita andan con la idea que quieren destruir a Israel y lograron el acuerdo nuclear con el G5, el grupo G5, y le liberaron una cantidad astronómica de dinero. Obviamente que uno piensa y ya sabe que la van a invertir mal, ¿no? Mira, puede ser, pero yo trato de no buscar quién es el que nos odia. Y pienso de que el pueblo de Irán no odia al pueblo de Israel. El pueblo como pueblo. Si está el gobierno, están todos estos locos que están ahí en el gobierno ahí, uno más loco que el otro, pero el pueblo como pueblo de Irán no odia al pueblo de judío, nada que ver, y hay comunidad judía en Irán hasta el día de hoy, no la toca y no pasa nada. No creo que es algo de... Pero no es lo mismo con el sistema nazi, que era un sistema totalmente de odio popular, intrínseco y básico a todo lo que tenga que ver con judío. ¿Ok? Es un poco distinto. ¿Ok? Nathan, espera un segundo. ¡Nathan! Wine, sure. Wine, sure. Okay. La próxima clase, si Dios quiere, dentro de 2 semanas, el domingo, ¿qué día sale? Tarij. Hoy es el 20. ¿Te viste, Omar? ¿En qué fecha estamos? Enero, febrero, marzo. 3 de abril. ¿Eh? 3 de abril. Domingo 3 de abril. 9 de la noche, hora Israel. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de como preparación para la festividad de Pesach. ¿Para qué hace falta ser libre?
¿Qué le molesta al mundo que haya esclavos? Y tengo varios cuentos para decirlos porque la verdad me tuve que romper un poco la cabeza. ¿Para qué hace falta ser libre? Es como una especie de preparación para la libertad. Hay una canción de Serrat, para la libertad. ¿Cómo se llamaba la canción esa? No me acuerdo. Antes me salía todas las letras de memoria. La vejez hace sus huellas. Entonces el 3 de abril, 9 horas, hora Israel, los espero. Y llamen a sus amigos y vamos a hablar de la libertad. ¿Para qué hace falta estar libre? ¿Para qué hace falta que toda la humanidad sea libre? Si la libertad es una libertad particular, libertad de pueblos, libertad económica, libertad cultural, porque es ahí bastante diferencia, ¿ok? Bueno, buenas noches, buenas tardes y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino. Que pase buena noche. Feliz cumpleaños.